Sea, muy bien. Hoy vamos a tener muchas actividades y vamos a. Bueno, tengo a un invitado especial que quiero presentar, un amigo mío que él nos va a decir dónde trabaja, qué se dedica un poquito. Y la intención fundamental es, él no sabe bailar. Él no sabe bailar. Y yo lo invité a este programa para que se dé una idea y aprenda a bailar. Hoy va a aprender a bailar. Y quiero que ustedes vean y analicen el método que utilizo para que pueda aprender a bailar en media hora, en 20 minutos, en 10 minutos. ¿Ok? Presento a mi amigo Eduardo Navarrete. ¿Sí? Hola, buenos días a todos. ¿A qué te dedicas, Eduardo? Platícanos. Hola, yo estoy aquí también en deporte universitario, estoy aquí, soy deportecario aquí en la Facultad de Economía, igual pues también en la parte de recreación, en la parte de juegos, en la cuestión lúdica, ¿sí? Pero platícanos un poquito más, ¿qué es lo que haces? ¿Cuál es tu función ahí en esa? Bueno, aquí en la Deporteca tenemos el servicio de préstamo deportivo, básicamente artículos para el uso del tiempo libre del universitario. ¿Qué más? O sea, ¿qué más? O sea, ¿qué Y más igual haces? tenemos una liga de tenis de mesa, en donde los chicos vienen en su tiempo libre y pueden tener su partidito Okay. de tenis De tenis de de mesa. tenis de mesa, Pues tú sacas sí. las mesas ahí en la Los parte. chicos, igual sacamos la mesa en el espacio ahí en Economía y aproximadamente unas 6-8 mesas tenemos, sacamos y se hace el recreo ahí Qué con los padre. chicos. Oye, Lalo, me estabas comentando también que hay clases de guitarra. Claro, tenemos un chico también de Economía que nos da clases, también hay clases de piano, que Ah, muy también da bien. clases de piano, teclados, ¿sí? Bueno, también aquí yo también tengo un taller de origami también que les doy a los chicos. Bueno, el ambiente lo hacen los universitarios propiamente, Okay. sí. También trabajas en Pumitas Fútbol, creo. Sí, también estamos ahí en la parte de técnica ahí con los niños más pequeñitos. ¿Qué les enseñas, Ahí es una iniciación al deporte, al fútbol. Básicamente es llevar a los niños a través del juego y con juegos Iniciación al a fútbol. iniciación al ¿De qué fútbol. edad es, Lalo? Tengo a los más chiquititos, sí, son las semillitas, son los de 3 a 4 años, sí. Ok, qué padre. Es la categoría Goyitas, los más pequeñitos. Ok, ¿y cómo has visto ese trabajo ahí con los niños? ¿Cómo está? Es muy bueno, yo que inicié esto hace unos 16 años, no existía esto. Bueno, de hecho no lo hay yo no he visto en otras asociaciones que tengan de fútbol, que tengan esta categoría de muy pequeñitos, Muy sí, bien. porque es muy diferente el trabajar con los niños, ver cómo se mueven, explicarles, ¿no? Es un trabajo especializado, junto con mis monitores, que también se capacitan a lo largo de todo el año para poder trabajar diferentes actividades con los niños. Ah, qué excelente. Oye, otra cosa importante, Lalo. El otro día platicando contigo, me comentaste que tú querías aprender a bailar. Bueno, tú eres una persona que se dedica mucho a las dinámicas grupales, ¿no? Aquí en la universidad. Pero mi pregunta es, ¿por qué no sabes bailar o cuál fue el motivo que no sabes bailar? Bueno, más bien mi interés de aprender a bailar, porque me di cuenta que tengo dos pies izquierdos. Entonces, pues la frustración cuando llegas a la fiesta y ves a todos bailar, pero lo peor es que las damas, ¿no? Las mujeres, pues están esperando a que lo saque. Pues baila, baila, y me da pena porque pues luego las ando pisando. Sí, claro. Y la inquietud, sí. Es muy diferente, haces una dinámica para los chicos, 150 chicos, los mueves, pero es muy diferente que tú me seas una dama y la lleves, ¿no? La lleves La 10 para la bailar. 10 para bailar. Bueno, desconozco todo esto. Yo la verdad sí, digo, yo veo, ¿no? Y alguna vez viendo videos también, o viendo de ti ahorita en las sesiones ahí estoy también de repente en casa y pues cómo le hace o por dónde, ¿no? Pero sí, la técnica, no sé, hay muchas cosas que sí me gustaría, ¿Tú qué digamos. manejas, perdón, tú qué manejas las dinámicas grupales? ¿Crees que es importante el bailar en este momento, en esta momento de pandemia?
Uy, no, es importantísimo, sobre todo por el hecho de que, bueno, uno está, bueno, yo ahorita estoy en casa, estoy pisando, ¿no? Y de repente, ¿no? Ya estoy aquí, estoy escuchando la música, ¿no? A lo mejor, que me acuerdo de música de cumbia, música para bailar, y inconscientemente uno está moviéndose, ¿no? Entonces, pues sí, es padre porque es, pues hasta en familia, ¿no? Estás en la sala y estás ahí haciendo algo, ¿no? Sí, yo creo que es importante. En cualquier momento, ¿no? A pesar de, no, no en esta temporada, sí, en esta época, ¿no? En En este momento, este momento, ¿no? Yo creo que en todo momento, pero ¿no? en este momento, ¿por qué sería? ¿Crees que sea bueno? ¿Porque tú lo recomiendas o algo así? Pues, sobre todo para, es que hay que vivir la vida, hay que transmitir, hay que estar alegres, hay que, o sea, sí, te desestresa, te saca de esto, ¿no? Te saca de estar pensando. No, no, no. Sí, estás estudiando, estás trabajando, y de repente, ¿por qué no? Unos 5 o 10 minutos, ¿no? Que te pongas, ¿no? Que te pongas ahí hasta con tu misma sombra, ¿no? No sé. Claro. Mira, Lago, yo te quiero enseñar a bailar porque yo siento que, bueno, siento que tu cuerpo es movimiento, tu cuerpo está diseñado para moverte. Tu cuerpo te pide, el cuerpo es emoción, es emocional. Entonces tu cuerpo, al momento que tú caminas, todo el universo te transmite te transmite algo, una comunicación. Entonces tu cuerpo lo hace. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo no expresa esas manifestaciones del universo? ¿Tú qué crees que pase? Pues es que ahorita me surge la idea, bueno, el movimiento, la música es algo natural, ¿no? Desde que, ¿no? El tamborazo, el chiflido, el oído de los pájaros, o sea, como que la música, ¿no? Y eso, ¿no? Tú lo has dicho, el caminar, el moverte, el desplazarte, el hacer, ¿no? Hasta cuando haces un, Una una cata, haces tu deporte, ¿no? Pero sí, yo me he dado cuenta que sí, y que bueno, para mí, hasta para un calentamiento, el baile es, ¿no? Es ideal, ¿no? Como hace mucho tiempo se veía cuando empezaban los aerobics, ¿no? Las chicas con sus leotardos y sus mayones y empezaba el movimiento, ¿no? Y ahorita todo lo que ya hay, y digo, ay, bueno, el baile sí, como parte fundamental, ¿no? De cualquier deporte. Oye, entonces ¿tú crees que el movimiento es fundamental en el ser humano? Sí, desde pequeñito, ¿no? Para desarrollar cualquier actividad, es esencial cuando uno gatea, ¿no? Para rodar, trepar, retar, no sé, o sea, sí, tiene que ser, ¿no? Muy Hasta. bien, muy bien, Lalo. Fíjate que, bueno, yo te quiero proponer algo, mira. Yo te quiero proponer esto, que la gente lo vea también y tú lo veas, que tú analices. Mira, colócate por favor de forma de perfil a la cámara. Ahí, bien, ahí colócate. Mira, una cosa importante, mi compañero tiene una hiperextensión de la rodilla. Su colocación, si se fijan, su colocación está hacia arriba, está en esta posición, ¿sí? Entonces, él flexiona la rodilla, por favor, un poquito. Eso. Vean la colocación ahora. Vea la diferencia en la colocación. Saca más la pompa atrás. Ahí está. Esta es la posición idónea para bailar. Regresa como estabas. Mira. Ahora mire, vean la diferencia cómo está él ahorita. Si él se mueve, el paso va a ser. Hazme un paso que tú quieras. Miren su movimiento. ¿Sí? Su movimiento es rígido. Su movimiento es rígido. Velo otra vez, por favor. Hazlo. Eso es. Regrésate, por favor, para atrás. Es rígido. Ahora lo va a hacer de la posición semiflexionada la rodilla. Cierra un poquito piernas. Saca más la pompa atrás. Y camina al frente, por favor. Eso es. Eso. ¿Sí? Entonces, gracias. Entonces, empezando por ahí, yo como profesor voy a analizar que este muchacho, este usuario, este cliente o este alumno tiene un problema en la rodilla. No problema, tiene un factor que yo voy a tener que trabajar más en esa zona. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a hacer un calentamiento general para todos y de ratito voy a trabajar con él para que empiece a trabajar los pasos básicos del baile. ¿Les parece bien? Bien, vamos a iniciar. Gracias, amigo. Ahorita empezamos a trabajar. Bien, vamos a iniciar un calentamiento general.
un calentamiento general para todos nosotros, algo bien sencillo, ¿sí? Todos son los movimientos de 8, ¿sale? Muy bien. Vale. ¿Listo? Posición igual, como les decía a amigo Lalo, flexión de rodillas, sacando la pompa un poquito hacia atrás, inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Bien, ¿listos? Esperamos la música. Dos más. Última vez. Muy bien. Ok. Suavecito, suavecito. Recuerda, de cabeza a pies. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a iniciar poco a poco los movimientos suaves y vamos a hacer un calentamiento especial. ¿Listo? Listo. Derecha. Excelente. Cierro. Sigue. Brazo arriba. ¿Qué dice? Brazo al frente. ¿Qué dice? Me quedo. Uno, dos, tres. Hombros atrás. Repito, cierro. Arriba, hey. Cabeza, allá. Hombro. Brazo. Principio, sí. Brazo arriba. Ahora. Cabeza. Hombros. Un solo brazo. Allá. Arriba, mira. Principio. Y dice. Arriba, vámonos. ¿Qué sigue? Cabeza. Excelente. Hombros. Brazo y dice. Arriba brazo. Atrás y cruza atrás, dice. Principio. Música. Arriba, vámonos. ¿Qué sigue? Cabeza. Hombros. Brazo. ¿Qué dice? Arriba. Vámonos. Atrás. Sí. Atrás. Sí. Principio. Dice.
Arriba. Vámonos. Uno. Cabeza. Allá. Hombros. Uno. Brazo. Allá. Cuatro. Brazo arriba. Sube. Atrás. Sí. Cruzando atrás. Frente. Cruzando. Ahí. Doble. Tres. Cuatro más. Listo. Principio. Y dice. Arriba. Vámonos. Cabeza. Ahí. Hombros. Cierra. Y dice. Arriba brazo. Atrás y dice. Atrás. Frente. Cuatro más. Doble. Ahí. Excelente. Vamos a subir el calentamiento. Sigue. Última vez. Listo. Desplazo. Eso ya, ya. Desplazado, ya. Excelente. Una. Sigue. Me quedo. Y mira. Tres, cuatro más. Desplazo. Perfecto. Una vez más. Me quedo. Sí. Ok, me quedo ahí. Vamos a hacer un calentamiento específico. ¿Listo? Me quedo. Y dice, tronco, tronco, tronco. Cuatro más. Me quedo ahí. Pectoral. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Sí, cadera. Cadera. Pelvis. Pelvis, pompa. Pelvis, pompa, mira. Sí. Sigue. Muy bien. Sigue. Cuatro más. Cadera. Cuatro. Cuatro más. Seguido. Ocho. Ocho más. Con hombro hice. Perfecto. Con pelvis también. Con pelvis también. Dale. Sigue. Con torso. Dale. Ya es más específico. Vamos. Con hombro. Pectoral, espalda. Pelvis. Pompa. Y sonrisa. Dale. Ahora le pongo apoyo. Hombro también. Y le pongo rodilla. Seguido. Y el hombro. Y con flojera.
Mucha flojera. Mucha flojera, he seguido. Demasiada flojera. Y mira mi espalda. Sigue. Sigue. Todo mi cuerpo. Mira. Ahora con gracia. Última vez. Le voy a cambiar. Mira. Ya quedó. Ya casi estoy sudando. Ya casi. Sigue. Cuatro más. Dos. Frente. Excelente. Ya está bajando la música. Vamos a ir al estiramiento. Y recuerda, calentar es una cosa y estirar es otra. ¿Listo? Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Quedo abierto. Mi mano jala. Me quedo. En fase de estiramiento. Cambio. Sigue. Muy bien. Mira, lo que estoy haciendo es estirando mi brazo, antebrazo, codo, brazo, manos, dedos. Cambio. Excelente. Codo arriba. Muy bien. Estiro mi dorsal. Estiro. Venga, más, más, más. Regreso. Estiro. Estiro. Bien. Regreso. Estiro mi espalda. Mira mi espalda. Estiro mi espalda. Excelente. Más. Pectoral. Pectoral. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cierro piernas, flexiono rodillas, bajo lento, subo. Bajo lento. Ok. Subo. Una vez más. Bajo lento. Mi pierna derecha va a ir lateral. Ahí me quedo. Tirando pantorrilla. Pies. Cambio. Ahí estiro, estiro, estiro. Ahí que se estire poco a poco. Que se estire. Bien. Regreso. Vuelvo a abrir un poquito más. Y mi mano me apoya. Y mi otra mano toma el punto. Y sostengo ahí. Regreso. Cambio. Abro. Jalo un poco, que se estire. Muy bien. Regreso. Bien, una vez más. Ahora ambos, voy a abrir. Ambos. Lo más que pueda. Y subo a las puntas de los pies. Me apoyo con las manos al frente. Abro un poquito más. Muy bien, que estire, que estire, que estire, que estire. Que estire. ¿Ya quedó? Ahora subo los talones y flexiono rodilla. Estoy estirando esta zona, la parte del medio. ¿Sí? Bíceps femoral, aductores y abductores. Bájala poco, un poquito más. Ahí está. 10. Muy bien. Muy bien. Cierro piernas. Excelente. Muy bien. Voy arriba despacio. Muy bien. Ok. Vamos a. Gracias. Vamos a a trabajar con mi amigo Lalo. Y voy a presentar a su pareja. A su pareja que va a bailar con él. ¿Sí? Ok. Latito Lalo, gracias. Ok, este diseño es del doctor Pablo García de la prepa 8, que me hizo el favor de prestarme su invento. Esta es una escoba, normal, que todo mundo tenemos escoba en la casa, ¿sale? Tenemos dos ganchos
que también la tenemos en la casa, dos ganchos, ¿sale? Y tenemos un cordón, como las niñas se colocan en el pelo, cuando las mujeres se agarran en el pelo. Con esto vamos a hacer una pareja de baile. Metemos primero la bolita y luego metemos el gancho. Y aquí lo sostenemos aquí y le damos una vuelta y lo regresamos. ¿Sí? Una vueltecita, ahí está. Ahí está. Después metemos el otro ganchito. Igual le damos una vuelta. Damos una vuelta para que se amarre aquí. Muy sencillo está. Ya está. Ahí está. Esta va a ser la pareja de mi amigo Lalo. Esta van a ser sus brazos. Esta va a ser su cuerpo. Y él va a empezar a trabajar con una pareja. Esa va a ser su pareja. ¿Ok? Ahorita lo que les voy a enseñar a él es cómo mover su cuerpo, que él domine su cuerpo. Este ahorita va a quedar pendiente. Me interesa primero que él se mueva. ¿Sí? Un trabajo de apoyo. Primero se llama apoyo. ¿Vale? Vamos a empezar con Lalo. Bien. Muy bien, Lalo. Excelente, Lalo. Colócate, por favor, de viendo hacia allá, de perfil. Bien. Lo que decíamos hace rato. Un poquito hacia adelante, ¿no? Aquí. Ahí está. ¿Ya lo ven? ¿Sí lo ven? Lalo va a flexionar rodilla. Va a cerrar un poquito piernas. Más cierra piernas. Ahí, flexiona rodillas. Y saca la pompa, por favor, Lalo. Bájate un poquito. Ahí. Cierra las rodillas un poquito. Ahí está. Así va a ser la colocación de él. ¿Sí? Para que empiece. Esa va a ser la colocación. De ahí Lalo no va a poder subir ni bajar. Ese es su nivel. Su nivel va a ser ahí. El primer elemento que yo le voy a decir que haga, sin dejar de la posición, es que su pie derecho, izquierdo, perdón, vaya atrás. Y cuando vaya atrás, todo su apoyo va a ir atrás. Entonces ya no hay apoyo en su pierna derecha, lo que va a ser un apoyo pequeño ahí en su lugar. Y regresa a posición inicial. Cambio. Pisa, regresa. Otra vez. Sigue. Una vez más. Eso es. Pisa, Lalo. Pisa, excelente, para atrás, excelente. Muy bien, sigue. Perfecto, no dejes de tener la posición, mantén la posición. Sigue. Muy bien, atrás. Muy bien. Ahora trata de solamente rotar la zona de la cadera para atrás. Este tronco va a estar mirando al frente, dale. Pisa, con tres tiempos. Pisa, muy bien. Perfecto, espalda derecha. Sonríe, Lalo. Yo no puedo ir a bailar si estoy enojado. Tengo que estar sonriendo. O sea, la niña se va a enojar si estás enojado. O sea, imagínate tú enojado y la niña con miedo, pues no van a hacer nada. Siempre sonríe aunque no sepas bailar. Sigue, muy bien, sigue. Ah, muy bien. Relaja tu brazo, están muy tensos. Eso. Recuerda el torso está viendo ahí, el tronco está viendo al frente. Dale. Eso. Relaja. Eso. Suavecito. Ya está, mira. Sigue, muy bien. Excelente. Muy bien, claro. Suavecito, relájate. Muy bien. Sigue. Muy bien, ya está. Suavecito. Ahí está. Eso es. Luego me dicen que yo creo monstruos. No lo sé, no te voy a sacar a Lalo de la fiesta, pero bueno, ya quedó. Bien, como verán, mi amigo Lalo ya sabe apoyar. Vamos con otro factor importante que se llama la disociación o segmentación. Les explico, Danito, cuéntate aquí, Lalo, por favor. Miren, quiero que me miren ahora. Les comentaba, si yo hago este movimiento, pregunta a los de las cámaras y a Lalo, ¿qué estoy moviendo? Los pies, ¿qué más, Sofi? Rodillas, ¿qué más? Muy bien, salte. Pregunta, Sofi, pregunta, Lalo. ¿Estás moviendo mi pelvis y mi cadera? No. Se percibe un poco. Bueno. ¿Cómo? No. Como si la... ¿No, verdad? ¿Qué diferencia hay con esto? Mírame, Lalo, ¿eh? Esta zona, mira, esta zona. ¿Se mueve? Sí. ¿Se mueve, Sofi? Sí. Gracias. Esto es muy, muy, muy particular porque aquí es donde viene el sabor, donde viene la parte...
la parte sabrosa, la parte de la técnica, ¿sale? Bien. Mi amigo Lalo, lo que va a hacer a continuación, ¿viendo por ahí, Lalo? Voy a flexionar una rodilla, Lalo. Una. No más una, pero no subo talón. Totalmente el peso. Ahí. Cambia. 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 Cierra más pies, por favor. Dale. Sigue. No subas nada de talón. Sigue, sigue. Más. Sigue más. Si se fijan ustedes, él está trabajando la del descenso y ascenso de su cadera. De la zona pélvica, ¿sí? Más. No solo nada de talón. Más. ¿Sigue? Y se fijan, él mueve también la parte de superior porque no tiene un control sobre su cuerpo. Hay que hacer que lo... Sigue. Que haga movimientos específicos de cada segmento muscular. ¿Sale? Vamos a hacer otra vez. Sigue. Muy bien. Ok. Relaja tus brazos. Síguele. En esa posición como estás, Lalo, vas a colocarte como te dije yo, la posición. Ahí. Y el paso sigue siendo el mismo. Bájate más. Eso, ahí está. Sigue. Le cuesta trabajo porque pues, no subo talón. Eso. Es su primera vez. Sigue. Eso es. Más. ¿Sí? Si te fijas, la rodilla está yendo al frente, todo el apoyo al frente. Dale. Sigue. Ok, vamos a hacer el elemento que teníamos con ese movimiento. Inténtalo hacer. El de atrás, intenta mover tu rodilla. Más. Eso. Tu tronco no rota, acuérdate, está mirando al frente. Más rápido. Tres tiempos. Sigue. Ahí vas. No rotes tu tronco. Rota tu cadera. No te hablan allá. Tienes la mirada al frente. Ahí. Sigue. Exactamente. Mueve tu cadera como hace rato decíamos. Los brazos no se mueven y se mueve tu tronco. Tu tronco está ahí. Sigue. Eso. Relájate, relaja los brazos. No gastes energía en vano. Ahí está, sigue. Muy bien. Intenta mover tu cadera, amigo. Intenta mover tu cadera. Eso, muy bien. Sigue, excelente. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Sigue. Suavecito, relájate. No te pongas tenso. La mujer lo va a notar y te va a decir, yo lo bailo contigo. No, que acuérdate, no le tengas miedo a la mujer. La mujer detecta que tengas miedo y te va a mandar por allá. Mejor dile, sí, yo sí sé bailar. Sí, aunque te esté llevando la tostada. Sigue, relájate. Eso, relaja tus hombros, suavecito. Ya está. Mueve tu pelvis, tu cadera. Eso, ahí está. La colocación es atrás, acuérdate. Tu pie atrás, eso. Semiflexiona, sigue, muy bien. Quiero que noten ustedes que sus brazos están estáticos, no están moviendo sus brazos, los hombros menos, el tronco pues menos. Estamos trabajando por secciones, ya hicimos la parte de los apoyos, ya está trabajando atrás, y está trabajando la disociación, bueno, poquito, pero lo está trabajando, está concientizando. No lo puedo obligar en 10 minutos que haga todo, pero quiero que analice lo que está haciendo, ¿vale? Bien. Si ustedes se fijan, los brazos están por ningún lado. Muy bien, ok, una pausa. Bien, los brazos tienen un fuerte acompañamiento. Si yo no trabajo los brazos, no voy a poder bailar, ni caminar, ni correr. Miren ustedes, cuando yo camino, y camino así, ¿cómo se ven mis brazos? Rígidos. ¿Sí? No hay una coordinación natural de mi cuerpo. En cambio, si yo hago esto, mano derecha, mano izquierda, uno, se llama natural. Y bailar es lo mismo, es como si estuviera yo marchando. Bien, colócate el ala frente a la cámara. Vamos a así como estuvieras tú marchando. Flexiona eso, más. No solamente los brazos, no me interesa los brazos, más. El codo tiene que salir más atrás. Ahí, gracias. Tu colocación. Ahí está. Brazo. Más. Estás corriendo. Hazme 50, pero estamos a velocidad. Échale. Cuenta, no te escucho. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Solamente el brazo. 7, 18, 19, 20, 21. 2, 3, 4,
5, 3, 6, 7, 3, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 5, 6, 7, 8, 49, 50. Muy bien, ahora colócate de perfil, por favor. En la posición que dijimos, saca la pompa y tu braceo despacio que te vea la gente. Eso. Relaja tus dedos. Muy fuertes. Eso. Si se fijan el codo está saliendo. Flexiona más el codo. Codo. Ahí está. Relaja tus dedos. ¿Sí? Estamos, primero estamos movilizando. Estamos movilizando. ¿Para qué? Para que él se acostumbre a trabajar esa coordinación, tanto la región superior como la región media y la inferior. ¿Sigue, sigue, sigue? Muy bien. Hazme 20 rápidos, por favor. No, no, pero sácalo, aunque te tardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto, Lalo. Muy bien, viendo la cámara, vas a hacer ese movimiento de marchista con la colocación de colocación nada más de tu... Bájate más. Ahí, ¿vale? Saca la pompa. Eso, saca la pompa. No muevas nada más que tus brazos. Eso. Y poco a poco vas a ir haciendo el pie atrás. El paso que estamos haciendo. Sigue, 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 sigue. No te preocupes, poco a poco vas a hacer. Eso. Muy bien. Excelente, muy bien. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. El brazo un poquito más rápido. Como estuviera llamando a alguien. Ven, 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 ven. Come on, please now, baby, please now. Bueno, en español, eso, suavecito. Ahora el brazo más como con flojera el brazo, suavecito. Contrario, ¿cuál que es contrario? Suavecito, suavecito, suavecito. Brazo. Sí, y luego contigo. Si yo saco este pie, la mano esta va arriba. ¿Sí? Por ejemplo, hago esto. Eso. Mi tronco va al frente. Ahí está. Suavecito, 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 suavecito. Sigue, sigue, sigue. Muy bien, sigue. Exactamente. Siempre no olvides tu sonrisa, Lalo, porque la mujer detecta el miedo, el enojo, la tristeza, todo lo nota la mujer. No, hombre, una mujer es muy, muy observadora, en serio. Parece mentira. ¿Sigue? Eso. Perfecto, Lalo. Bien, ahora voy a hacer lo contrario. Cuando yo saque mi pierna izquierda, mi mano derecha va a tocar mi hombro contrario. Decía, uno, uno, despacio. Uno, uno, codo más arriba, me interesa el codo más arriba. Que el codo llegue casi a mi mentón. Vale. Más rápido, a eso. Perfecto, muy bien. Me interesa mucho el codo, amigo. Más, más, más. Muy más, 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 más. Más, más. Muy bien, muy bien. Más. Hazme 50, por favor. Adelante. Tenemos 10. Muy bien, sigue. Sigue, muy bien. Muy bien. Excelente, dormir. Como ustedes verán, Lalo hizo un trabajo, él lo hizo analizando lo que está. Yo no lo hice, sino que él lo hizo con lo que yo le decía, con mi voz. Ahora lo que voy a hacer es que él me imite a mí. Es un método visual. Él me va a ver y va a tratar de seguirme. ¿Sí? Es otro método. Recuerden que hay muchos métodos: visual, oral, kinestésico. Ahorita estoy trabajando con él de diferentes métodos para que él se retroalimente de esos métodos y pueda realizar el movimiento que yo quiero. ¿Vale? Colócate un poquito en diagonal que me veas ahí. Bien. Vamos a verlo con música ahora, por favor, amigo. ¿Dos minutos? Ok, va. ¿Listo? Me vas a seguir. Tu colocación, ¿cuánto es importante tu colocación? Eso sí lo quiero. ¿Vale? Cumbia. ¿Listo? Dale. Si puedes un poquito. Yeah.
Listo, mira. Relaja las manos. No tengo manos. Sígueme. Más rápido. Excelente. Sigue. Mira mis brazos. ¿Se acuerdan de los hombros? Acuérdate los hombros. Más rápido los hombros. Sigue. Los brazos. Más rápido los brazos, más rápido. Te estás tapando de los golpes. Más rápido. Sigue. Ok. Más lento abajo. Mírame. Sigue. Muy bien, sigue. Vámonos. Perfecto, sigue. Ahora sin brazo, amigo. Me interesa abajo. Sígueme. Relájate. Con flojera. Presiona la rodilla. Excelente, sigue. Como verán, cuando le puse diferentes movimientos, él hizo un pequeño shock. Ahorita ya está más tranquilo, mira. Y le voy a pedir que mueva la pelvis, la cadera. Cadera. Ya está, mira, ¿ya viste? Ahora el brazo suavecito. Como si tuviera una pistola y tuviera yo. Esa. Sigue. Brazo. Sigue. Sigue. No te estreses, relájate. Suavecito. Sigue. Solo. Suavecito. Tranquilo. Sigue. Suavecito. Sigue. Sigue. Muy bien, Lalo. Vamos a agregar un paso más. Un elemento más. Mira mis hombros. Se llama no lo sé. Hasta arriba. Siempre la posición. Más arriba. Estira tu codo. Ahí está. Más. Saca la pompa. Sigue. Ahora uno y uno, Lalo. Más rápido. Te van correteando, Lalo. Codo estirado. Sonríe, Lalo. Sonríe. Sigue. Saca la bomba. Hazme 50. Escucho, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Perfecto, Lalo. Ahora voy a utilizar el pie atrás, o sea, voy a hacer el paso. Lo demás lo voy a... Atrás. Relaja tus manos. No tengo manos. La colocación. Sigue. Me vas a seguir con los hombros. Quédate ahí. Mira, hago este pie y este hombro lo subo. Sale. Hombro. Más rápido. Mira mi hombro. ¿Te acuerdas de no lo sé? Sigue. Sonríe. Gracias. Y mira mi brazo ahora. Sigue. Mira la pelvis. Toma. Dale. Sigue. Solito. Sigue. Hombro. ¿Tus brazos cómo van? Marchando. Sigue. Relaja tus dedos.
Sigue. Suavecito. Sigue. Perfecto, sigue. Un poquito más. Sigue. Brazo, tocando tu hombro. Eso. Más rápido, brazo. Sigue. Un poquito más rápido los brazos. Excelente, sigue. Atrás el pie. La colocación. Pisonélalo. Gracias. Sigue. Atrás tu pie. Sigue. Codo arriba. Sigue. Última vez. Sigue. Tu pie atrás, acuérdate. Tu pie atrás. Sí. Síguele. Sigue. 50 palas, lo empezamos a contar. Uno. Dos. Tres. Pierna atrás. Siete. Ocho. Codo arriba. Diez. Ocho. Dos. Pierna atrás. Exagera tu pierna atrás. Dos. Quince. Seis. Pierna atrás. Siete. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Codo arriba. 28. Atrás tu pierna. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41, 42. Pierna atrás, va adelante. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Muy bien, ya Lalo está sudando. Ok, ahora vamos a terminarlo para que lo vean ustedes ya natural. ¿Cómo va a ir? Va a ir con flojera y va a ir pequeño, mirando hacia allá. Colócate pequeñito y como si fueras flojera, como si no lo quisieras hacer. Vale. Eso. Suavecito. Ok. No te sueltes tanto los brazos, suavecito. Ahí está. Recuerda que no es roto el tronco. El tronco está mirando allá. Eso, suavecito. Tres tiempos. ¿Sigue? Tu bracito, va suavecito. Suavecito, tu brazo. Mueve. Eso. Sigue. ¡Ea! Sigue. Ok, muy bien, gracias, Lalo. Muy bien. Gracias, Lalo, muy amable por venir. Ah, gracias. Les quería recomendar nada más, los quiero invitar a que visiten la página de Facebook, .com/TheDivision102. Ahí van a encontrar música también que se creó en este momento, en esta época que nos tocó vivir. Les invito a que la escuchen, ¿sí? Es música hecha en casa. Perfecto, gracias. Muy amable, pues decirles que, como verán, el chico aprendió a bailar y yo creo que sí, yo lo va a lograr poco a poco. Lo quiero invitar a la otra clase para que lo haga y para que ustedes se den cuenta que sí se puede lograr bailar en la casa. Voy a hacerlo más adelante en otras clases con su pareja. ¿Sí? Les agradezco mucho a todos y que sigan pasando muy bien. Muy amable. Gracias a todos. Hasta luego.